Carlos Alberto Sosto, alias El Tano, que todos tenemos un alias del barrio. Yo nací en San Telmo. Nací en México, entre Perú y Bolívar, al lado de la Biblioteca Nacional. Y después, con el tiempo, en la mejora de trabajo de mi padre, que era zapatero, Mastro Scarparo, o sea, calabrés de origen, con mi mamá y mis hermanos, que también eran italianos, nos fuimos a Estados Unidos y Piedras. Estados Unidos, 838. Pues nada, bien, o sea, fuimos creciendo, y una de las primeras, o sea, para... Empecé a trabajar muy temprana edad, a los 9 años, en una lechería, en la esquina de mi barrio, Estados Unidos y Piedras. Y bueno, trabajando y... Chao, todo. Trabajando y dando... aprendiendo algo que puntualmente me iba a servir con el tiempo, que no me imaginaba que me iba a servir. Mi papá era zapatero, él cuando vino de Italia siempre quiso, él iba a la calle, iba a ir a la calle Guardia Vieja, y no llegó a la calle Guardia Vieja por una lógica circunstancia en su momento. Y después, con el tiempo de haber crecido económicamente mi padre, llegó a la calle Guardia Vieja, pero llegó a la calle Anchorena 535, Anchorena entre Corrientes y Guardia Vieja, que tuvo un bar ahí. Y empieza mi historia gastronómica. O sea, yo ya trabajaba en una lechería, que la lechería de esa época era una cosa tipo Martona, que te daban de comer cosas, y o sea, te hacían revuelto de arvejas, jamón con huevo, todas esas cosas las se hacían en la lechería, era normal. Y bueno, todo eso suma, en la suma de cosas y el tiempo que fue transcurriendo, a los 14 años mi viejo ya tuvo ese negocio en frente del mercado de abasto, y empecé a trabajar ahí, un poco con mis hermanos y con distintas cosas que fui dando en la vida. A los 19 años, con mi padre había hecho una incursión en Italia cuando yo tenía 11, 12 años. Y con eso, que estuvo un año mi viejo en Italia de vuelta, porque fue la muerte del padre, tuvo un shock muy fuerte él, y se fue a verlo allá, por la muerte, y eran como 17 hermanos, y tuvieron que hacer una reunión y todo eso. Mi viejo tardó un año en volver. Cuando vuelve mi viejo, me mete en la cabeza Italia, y su país, y su lugar. Yo jugaba al fútbol, como jugamos todos en el barrio. Entonces, a los 19 años, mi viejo decide de ir, eso me había metido en la cabeza, y yo empecé a ahorrar dinero para irme a Italia yo por las mías. Bueno, el tiempo lo logramos, él me pide un día la plata, me dice, ¿vos ahorraste plata para irte a Italia? Bueno, dámela. Y nos fuimos los dos. Y allí abrimos un restaurante, un hotel y un restaurante, en un lugar de Calabria, que es Corigliano Calabro, en la Schiavonia de Corigliano, en la playa. Entonces, estuvimos ahí 4 años. Yo ahí jugué un poco al fútbol, anduve dando vueltas, y crecí en la parte gastronómica desde ese lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba con mozos, cocineros, cocinero de nivel, cocinero de Alta Italia, y anduve dando vueltas por toda Italia. Y ahí estuve paseando y dando vueltas, y bueno, cuando volví y volvimos al 11. Mi padre pone un negocio en el 11, en el medio de eso yo a mí me tocaba el servicio militar, y de hecho lo hice. Bueno, hice el servicio militar, fue pim, pam, pam. Fue transcurriendo el tiempo, estoy en el 11, yo, como había estado en Italia 4 años, traía valijas, habíamos traído, en esa época en el barco te permitían traer lo que querías. Entonces traíamos entre lo que le traían, los regalos que le trajeron a mis hermanos, mi papá, y las cosas que yo traía, teníamos dos baúles grandes, estábamos hablando del año 68, me fui en el 64, volví en el 68 y ahí empecé a trabajar en el 11.
en el 11, en el 69, una cosa así, empieza un cambio, porque están los militares, 69-70, la Onganía en esa época, y estábamos teníamos un restaurante con un bar abajo y el restaurante arriba, y ahí empezamos a trabajar y empezamos a hacer lo que era la gastronomía, fuertemente, con influencias italianas. Se hacía milanesa, se hacía pescado, pero siempre algo de platos italianos, que normalmente se hacía tipo cantina de esa época. Bueno, estábamos adentro de un espacio que era privilegiado, si se quiere, con el tiempo, porque no había empleados. Había un negocio solo, tenía creo que 60, 70 empleados, vendedores. Por ejemplo, te los puedo nombrar, porque no creo que estén más. Uno llamaba Tiene Todo, el otro Difare. Y de ahí nosotros atendíamos 300, 350 personas por mediodía. Empezábamos a las 11 y terminábamos a las 3 y media, 4 de la tarde. Todo eso, la suma de eso era todo el día de trabajo, de lunes a viernes. Y yo, bueno, por supuesto, estaban mis hermanos conmigo, con mi papá, mis hermanos, la familia. Como siempre estaba el grupo familiar. Yo me empiezo a dedicar a otra cosa y dejo la gastronomía y me dedico a la ropa, por el caso, o sea, empiezo a hacer pantalones, camisas, remeras y todas esas cosas con amigos de ahí mismo, porque lógico, yo traía ropa diferente para lo que era la época. Entonces la gente empezó a decir, Tano esto, me trae esta ropa como era, y empiezo a trabajar en eso. Y ahí me quedo, sigo trabajando transcurre el tiempo, bueno, en el medio me caso, tengo hijos, después un montón de cosas que fueron parte del crecimiento personal mío. Me casé a los 28 años, entonces tuve un hijo a los 30, entonces todo sumado, Guido, que es mi hijo, por eso se llama Guido el Boliche, después viene Luciano, en el 78, 75 nace Guido, en el 78 nace Luciano. En ese interín, cuando está el Mundial, yo me juego la vida comercialmente. Me tiro a la pileta pensando que iba a venir mucha gente, ¿no? Y muchos hicieron con lo que hice yo, muchísimo, pero a mí me salió mal, a otros le salió, bueno. En el 79-80 yo caigo acá, al zoológico, pero yo en el zoológico yo venía porque venía a traer a mis hijos al principio, ¿no? Pero previo a eso, a los 14 años yo vengo por primera vez, cuando mi viejo me compra una bicicleta y estoy en el circuito cadete, que en esa época corría Jorge Batis, no sé si sabes quién era, un tipo que en bicicleta fue un tipo importante para la Argentina, después quedó diluido el tema de la bicicleta, íbamos al velódromo, yo tenía una bicicleta inglesa buenísima, ¿no? De media carrera, rodado corto, entonces tenía pedal corto, y en el velódromo que teníamos la subida y la bajada, eso a mí me impresionaba porque iba a subir y bajaba, y además estábamos hablando de que tenía poca edad, tenía 14 años, y siempre dije que iba a venir a vivir por acá, porque el San Telmo acá era muy distante, ¿no? Siempre soñaba con un punto de referente, lo había tomado como punto de referencia, esta zona. Y después te queda grabado, venís al zoológico, mi viejo me había traído al zoológico, venían porque la salida era mi viejo ir a ver a su equipo, que era Río, yo a Racing, cuando ya crezco. Y después traigo a mis hijos y empezamos a dar vuelta en esta zona. Esta zona es una zona, en la parte de atrás del zoológico, era una zona muerta. Era una zona que eran todos obreros y gente de trabajo. Acá a la vuelta estaba una casa de hilos, después estaba Chincota, Froilán González acá a la vuelta al negocio, estaba lleno de talleres mecánicos, acá venía Bordeu, venía este boliche. Cuando yo vengo acá, estaban los colectiveros, años 79 y 80. Acá había un boliche en la década esa que se llamaba, en
el 78, se llamaba Ladel. Era una casa de estilo colonial, Ladel Mono. Entonces, en esa época estaba recién resurgiendo y trabajando. Empezó a trabajar una discoteca que se llamaba New York City. En New York City nosotros íbamos a bailar, y qué sé yo, y de repente aparecíamos por acá. Y por esta zona había gente de la sociedad, gente que estaba en la noche, que estaba cerca, pero esta era una calle muerta. La República de la India antiguamente se llamaba Acevedo, después lo cambian el nombre y todo eso. Al final de esta historia, cuando yo vengo acá, habían hecho dos edificios acá en la época del Mundial, el ente autártico. No se lo autorizaron y quedó muerto esta zona. Quedaron los dos edificios, estos dos edificios eran dos Apar Hotel. Y empezaron a venir los jugadores después del Mundial. Los jugadores, porque no sé si se acuerdan, que Menotti. Y venía Tarantini, venían jugadores. Venía un montón de jugadores. O sea, para no nombrar a todos, pero venían acá al lado. Porque todos tenían la llave, nadie sabía. O sea, tenían la llave porque lo había, bueno, volvemos a lo mismo, lo había hecho el ente. Este lugar estaba desocupado, estaba todo desocupado, no había nadie. Entonces, la suma de todo eso se fue dando a través de que el gallego que estaba acá tenía la llave de todo el edificio de al lado. Porque cualquiera venía y entraba. Así fue el principio. Los colectiveros, el gallego que estaba acá, Antonio Galloso y Manuela, dos gallegos maravillosos, originalmente esto era lechería. Y a mí me había quedado lo de la lechería de pibe. Por eso te lo nombré al principio. Y esto yo compré una lechería. Entonces volví, porque con la época de Martínez de Hoz, yo con la ropa me fui al diablo, porque abrieron la importación y me destruyó. Yo, para no, mi viejo muere el 2 de enero del 80, para que mi viejo no se entere, él creía que yo estaba bien económicamente. Yo tenía una muy buena relación con mi viejo y con mi padre tuve una relación fantástica. Y con mi viejo mucho más. Pues vivimos 4 años juntos, los dos, de alguna manera juntos, o sea, yo hubo una conexión fantástica con él. Bueno, pasó el tiempo, pude comprar el negocio, estaban los colectiveros, trabajábamos lo que queríamos, y después los colectiveros se van de la noche a la mañana, porque el gallego que me vendió sabía que se iban a ir, pero yo no lo sabía. Transcurrió el tiempo, y bueno, yo tuve la posibilidad, pues tenía cierta agilidad, tenía cierta cintura en el sentido de que había trabajado, salí de San Telmo, trabajé en un bar en el Abasto, después del Abasto me fui a Italia. Así sucesivamente tenía una cintura como para poder moverme comercialmente. Me había fundido con mis hijos, o sea, tenía una familia con hijos, me había fundido. Y traigo los taximetreros, porque acá no pasaba nadie. Estaban los colectiveros, el colectivo absorbía todo esta zona. O sea, estas dos cuadras, el único boliche que había era este. Entonces, en el trabajo cuando se van, queda desolado. Y por acá pasaba poca gente, no es que venía mucha gente. Pasaba poca gente porque no querían ver a los colectiveros, porque los colectiveros empezaban a las 4 de la mañana, yo abría el negocio a las 4 de la mañana. Entonces, con el gallego lo abría así. Como sale el gallego, vende porque el gallego vende porque sabía que se iban. Y a mí yo compro porque creí que compraba una mina de oro. Y de la noche a la mañana todo en palma. De palmó, el negocio fue para atrás, estuve como 2 o 3 meses, se habían ido a donde está ahora la Trinidad, todos los colectivos, la 161, parte de la 10, y siempre caía algún otro de los colectivos, y absorbían toda esta zona. Todavía estos eran bajos, eran casas casi, las puedo nombrar. Entonces, vienen los taximetreros, yo pongo un taxi ahí, o sea, me alquilo un taxi, lo pongo ahí, me pongo la mano y empiezan a venir los taximetreros. Y acá enfrente, en el zoológico, que ahí empieza la historia mía con el zoológico, estábamos hablando del 80. Viñones, que fue un general, un presidente, trae a 500 ñoquis acá adentro. Había 16 animales en esa época, todo el mundo me lo decía,
de los que estaban adentro. Los que ya estaban instalados en el zoológico, más la gente que trajo, que eran ñoquis. Los ñoquis, sabés cómo son, venían, firmaban y se tomaban el piro. O sea, se iban. Y algunos tenían taxi. Entonces se va, ahí empieza una transformación comercial en el negocio, porque los que tenían taxi me dejaban el taxi acá. Porque yo eso lo había advertido, ¿me entendés? De que el taxi que yo voy de chofer, yo trabajaba a la noche, dormía poco, eso es verdad. Pim, pim, trabajaba y dejaba el taxi ahí. Y después los taxímetros que venían, o sea, todos los que trabajaban en el zoológico, me dejaban el taxi porque a las 6 de la mañana firmaban. O sea, la tarjeta, o sea, 6:10, 6:15, todos entraban, a las 7:30, 8, daban dos, hacían dos pavadas por ahí, y se venían al boliche, se tomaban el café y se iban, con el taxi a laburar. Volvían a las 12, tiki, firmaban de vuelta y se iban. Cobraban una guita acá, y así fueron pasando los tiempos, se fueron transcurriendo, bueno, 80, 81, después la guerra de la Malvina y todo lo demás, viene el Papa. A mí me hace conocido el Papa y me salva el Papa. ¿Por qué digo que me salva el Papa? Lo pongo como referente. Porque yo venía así, venía planeando. Tenía un negocio que funcionaba, que ganaba plata, pero no despegaba. O sea, para decir, bueno, me habían pasado muchas cosas en tiempo y forma. Y yo tenía toda la policía. Cuando venía la rural acá, estaban los militares. Yo tuve muchos militares acá, que gente que vivía en la zona, porque estaba el regimiento 1 acá. Entonces, la gente que vivía en la zona eran muchos militares. Muchos militares. Esto también sale. Entonces, todos estos militares que estaban acá venían a tomar café acá. Entonces, acá arriba, justo, en el 14 piso, venían siempre los paramilitares, los francotiradores, siempre pensando, porque está justo a donde está el escenario de la rural. Y esto lo tenían toda la policía, lo sabía todo el mundo.